tardes a todos. Hoy jueves 25 de mayo de 2023, 19 horas. Tenemos una nueva ponencia dentro del ciclo de conferencias online en Psicología del Deporte. Y hoy tenemos un invitado especial, tanto desde un punto de vista personal, compañero de profesión, de investigación, y que bueno, nos conocemos hace bastantes años y que además representa actualmente como el presidente de la Federación Española en Psicología del Deporte, don David Pérez del Campo, que además, David, perdóname, hago una breve introducción curricular y después si quieres integrar una cuestión más, pues fantástica, indudablemente psicólogo y doctor en psicología. Es entrenador de fútbol, también de fútbol sala. Sé que has tenido una trayectoria como jugador, si no mal recuerdo, tengo aquí apuntado, jugaste hasta en tercera división, ¿no? Eso es. Mi segunda vez de fútbol sala, o sea que... Eso es, fantástico. Has trabajado en canteras de fútbol, como la de Castellón, Villarreal y otras, Fundación Real Madrid. También estuviste en la Real Federación Española de Atletismo, en el Valencia, y además has escrito varios libros, que si quieres, inclusive el último, sobre lo que es el modelo de la jirafa de Cantón, si quieres lo puedes comentar. Es profesor también de la Universidad de Valencia y también presidente de la Asociación de Psicología de Sports de la Comunidad Valenciana. David, no sé si quieres, aparte de darte las gracias por compartir esta sesión con nosotros y de tu tiempo, no sé si quieres agregar algo dentro de tu presentación curricular. Bueno, yo creo que lo has dicho casi todo, ¿no? Pero al final, yo me considero psicólogo del deporte, pero sí que tengo una trayectoria como entrenador, ¿no? Que eso te da un poco ese enfoque de entrenador mental, ¿no? Que es un poco de esto. Y bueno, el último libro no es el de la jirafa, porque tengo otro que va a salir ya. Se ¿Ah, llama sí? Mamá, papá, quiero ser futbolista, que está en CAED, que es decir, va a salir esta semana que viene en papel, supongo. Ajá. Pero bueno, que estamos ahí, hemos pasado por Bueno, todo, ¿no? En fútbol. nos pasarás la reseña, podremos hacer una recensión también para la revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico editada por el colegio, porque sí salió la recensión del libro de la jirafa de Cantón, ¿no? Que habéis hecho unas aportaciones y un avance en torno a la aplicación del modelo y también en cuanto a presentar diferentes estudios que reafirman o confirman algunas de las líneas tratadas dentro del modelo, ¿no? Sí, no, y además un poco lo que también hablaremos, ¿no? Que hablamos de estudios de caso, que a nivel práctico yo creo que es algo que tenemos que potenciar más, sobre todo para la gente aplicada. Eso ahora lo comentaremos. Sí, hicimos un monográfico en la revista también en torno a casos únicos, ¿no? Hay otras regiones o países, como puede ser Inglaterra, que le está dando un empuje como avance científico, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Tu ponencia se llama Nuevos retos de intervención en psicología del deporte, pero si te parece, antes de que te demos, digamos, la batuta, las riendas al 100%, también quiero saludar, ¿no? Y presentar a Manuel Aguilar, que está con nosotros, que está siempre al borde, bueno, voy a decir, dentro del Enterprise, junto con Ana Ceballos, dirigiendo la nave. Hola Manu, ¿cómo estás? Se te escucha un poco bajo, pero bueno, sí me gustaría, David, si no te importa, recientemente, hace unos meses, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Federación Española de Psicología del Deporte que tú presides y el Consejo General, a través de la División Estatal de Psicología del Deporte del Consejo General de la Psicología de España. Y me gustaría, si no te importa, brevemente un poco en qué consiste, bueno, si nos quieres adelantar algo o Bueno, compartir alguna info. yo creo que es un buen acuerdo porque ya tradicionalmente se ha intentado en alguna ocasión, pero ha sido un poco complicado. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta, todos los que estamos peleando por la psicología del deporte, que al final es mejor ir un poco de la mano, ¿no? Al menos complementarnos, porque el colegio tiene un papel que es muy importante y la Federación Española de Psicología del Deporte pues tiene otro que quizás tiene más libertad para otras cosas, pero menos para otras. Y bueno, la idea es reconocer el papel histórico de cada una de las dos entidades y buscar la manera de colaborar conjuntamente. Vamos, ya te digo, en la presentación vamos a ver cosas que también tienen que ver con este acuerdo, es un poco más general.
Pero esa es la idea principal, que por ejemplo el Congreso Nacional de Psicología del Deporte de la Federación sea un poco una referencia en el sector y que la Federación tenga peso, el Consejo, perdón, tenga peso, y un poco al revés, hacer alguna actividad conjunta, el quizás algo que consideramos fundamental, que es el difundir la figura de, sobre todo el psicólogo del deporte, hacer una buena difusión, porque mucha gente no sabe exactamente qué puedo hacer, aunque se ha recorrido mucho camino. Pero igual nos falta cosas que hacer y bueno, hay una serie de frentes abiertos que vamos a ver un poco la presentación de algunos de ellos para bueno, que conjuntamente es mucho más fácil y es un poco la idea. Y además el próximo congreso es en Barcelona, si no mal recuerdo, En ¿no? Barcelona del 13 al 15 de junio en el INEF, bueno, al lado del Montjuïc, o sea, el escenario. 2024. 24, sí. 13 24. de junio en Barcelona. Y además tiene un trasfondo especial, ¿no? En honor a Jaume Cruz. Sí, tenía bastante. Habrá un homenaje seguro a Jaume. Y el primer Congreso Nacional fue en Barcelona en el 86, pues sí. Uy, tengo dudas ahora. Creo que fue en el 86. Y Barcelona no había tenido otra vez ningún Congreso, aunque sí muchas jornadas catalanas. Es algo un poco especial, ¿no? Por todo esto. También os anticipo que seguramente estamos trabajando en un encuentro ibérico. España-Portugal, que seguramente será en febrero, donde también el colegio va a tener presencia. O sea, Fantástico. retomar también ese tipo de acciones que se hacían hace años y que están un poco en stand. Fantástico, perfecto. Gracias, David. Te pasamos la batuta. Somos nosotros todo oído. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Voy a compartir la presentación. Se la tengo abierta porque esto es un poco. Vale, bueno. A ver. Sí, mientras que la vas abriendo, David, recordar a la gente que, bueno, que más o menos hasta menos 20 aproximadamente estará David compartiendo su presentación y que al final habrá un turno de 20-15 minutos para hacer preguntas y bueno, poder avanzar o matizar o compartir experiencias profesionales. Muy bien, gracias Alejo, gracias a todos vosotros por permitirme estar aquí, porque bueno, a mí me encanta compartir momentos con gente como Alejo, como Manuel, con el Colegio de Psicología de Madrid y sobre todo hablar de algo que nos apasiona, que es la psicología del deporte. Y los que ya tenemos una trayectoria, pues tenemos experiencia. Yo creo que hemos hablado mucho entre nosotros. Hemos investigado, hemos leído, estamos en constante avance y sabemos un poco de dónde viene la psicología del deporte, no tiene nada que ver la psicología del deporte ahora que la hace 10 años o la de 20 años. Ha habido un recorrido grande. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar la manera de seguir avanzando y un poco la presentación tiene que ver con eso. Con saber que hemos avanzado, que tenemos un buen recorrido, pero que tenemos que tirar para adelante. Y el tirar para adelante es mirar un poco hacia el futuro y ver qué cosas podemos mejorar, ¿no? Sobre esta idea, planteamos esta intervención. Es un poco reflexiones personales, pero yo creo que con muchas de ellas estaremos de acuerdo. Y algunas de ellas tienen que ver con lo que decía antes Alejo, que es el proyecto que tenemos desde la Federación y que también tiene que ver con el convenio con el colegio, con el Consejo General de la Psicología de España. ¿Vale? Primero, a ver. Bueno, en principio, recordar cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, sabemos que la psicología, eso nosotros tenemos claro, es la ciencia que estudia el comportamiento humano. O sea, es una ciencia. No podemos hacer las cosas porque sí, sino lo que hacemos tiene un sentido psicológico. ¿Vale? Está en todo, es transversal. Los que damos muchas clases, a veces aparece el tema diciendo, no, es que todo, claro, es que si lo piensas todo es psicología, es que realmente la psicología está en todo, porque tiene que ver con el comportamiento humano. En el deporte, cualquier persona que haga algo está aplicando bien o mal la psicología. Esto es así. ¿Vale? Entonces es lo que hablábamos, que todas las personas la aplican, aun sabiendo o no las leyes de la psicología, pero lo hacen. Y que algunos creen que lo hacen bien. Igual no lo hacen tan bien, o sí. ¿Vale? Yo recuerdo que con esto hablaba hace poco con un entrenador y le decía, mira, yo cuando hago las cosas, a veces me guío un poco por la intuición.
¿Vale? Y me decía, no, no, es que a veces es el sentido común, ya, pero no es el sentido común. Es, te guías por la intención, pero eso después lo tienes que justificar desde la psicología. Tiene que tener un sentido psicológico. Porque lo que hacemos los psicólogos, este sentido no lo hacemos porque sí, sino tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Y eso también tiene que ver con el siguiente punto, que es el profesional mental del deporte. Ha habido gente que, no siendo psicólogos, ha ocupado el rol de profesional mental del deporte. Yo creo que está muy claro que el experto en psicología del deporte, que sabe de aspectos mentales del deporte, es el psicólogo. Bueno, ¿y por qué han ocupado nuestro rol? Bueno, sobre esto, otros profesionales del deporte pueden y deben aplicar la psicología. Por ejemplo, el entrenador no es psicólogo, pero sí que es un entrenador que sabe, por ejemplo, comunicar más, aplicar estrategias motivacionales desde su rol de entrenador, por ejemplo, establecer objetivos, a mandar un mensaje que maneje una idea potenciadora, por ejemplo, que veremos después. Bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Que la psicología no se puede aplicar de cualquier manera. Hay que hacerlo bien con fundamento psicológico, ¿vale? Viendo esto, parece algo sencillo, que todos podemos hacerlo y que al final, bueno, sí, vamos a aplicarlo, ¿no? Pero en la práctica no es tan fácil, porque cuando trabajas con deportistas, lo que para un deportista le sirve, a otro no le sirve. Trabajas la cosa en equipo con un grupo, hay grupos que te saldrá todo bien, pero hay otros que dices que esto, no, por aquí no puedo ir, tengo que ir por otro lado, ¿no? Y aún así tenemos que seguir aplicando la psicología. Y tenemos que encontrarnos con gente que va a pensar que el profesional mental del deporte es otro y que le hace más caso a otro, que igual tiene un mensaje muy impactante, pero que no aplica la psicología. Y con eso tenemos que luchar, ¿no? Luchar o por lo menos movernos a este campo, ¿vale? Con todo esto, pues buscando hacer un buen trabajo psicológico, es lo que tenemos que lidiar, ¿no? Yo planteo una serie de cosas que podríamos trabajar. Y la primera de ellas es esta. Profesional mental del deporte. Eso. Yo creo que tenemos el gran reto de que la gente entienda que el profesional mental del deporte es el psicólogo del deporte o la psicóloga del deporte. Pero de verdad, no es cualquier persona. Bueno, hablando en plata, hace unos años la Federación Española de Fútbol hizo un movimiento muy grande por el tema coaching para gente que no era psicóloga, ¿vale? Bueno, el coaching es una herramienta, desde nuestro punto de vista, una herramienta psicológica que la pueden aplicar otros profesionales, pero no es una profesión. Es decir, nadie puede ser coach, porque sí. Y realmente sí que se potenció eso. Y de hecho aún hay jugadores que prefieren un coach mental, que no psicólogo, a un psicólogo del deporte. Afortunadamente esto está cambiando. Pues tenemos ese gran reto, el mostrar a la gente que entienda que, a ver, que la psicología es la psicología y es una ciencia. ¿Qué pasa con estas cosas? Que aquí tenemos una gran responsabilidad a nivel personal. No es, al final no es ir, ha ocurrido cosas que me han contado, ¿eh? que los que llevamos tiempo de fútbol, pues pasa. Pues ha habido gente que se ha dedicado a hacer investigación y lo que ha hecho es, antes de empezar un partido, pues pasar un test. Acaba el partido, vuelve a pasar el test. Y obviamente tú, cuando introduces un aspecto novedoso, sobre todo en un partido que tiene un punto de vista estresante, pues puedes tocar cosas que igual no haces que no ayudan a que funcionen bien, ¿no? Desestabilizas un poco el funcionamiento. Pues hay gente que haciendo eso, jugadores han dicho, mira, no, no, el psicólogo no vale para nada porque vino un psicólogo, nos hizo no sé qué y no nos sirvió para nada. En cambio, ha habido otro, en ese sentido, que lo que ha hecho es lanzar dos mensajes que parece que funcionan y eso ayuda. Bueno, obviamente, estas son cosas un poco casi casi de la prehistoria de la psicología del deporte, o a lo mejor no tanto, pero que son cosas que tenemos que cambiar. En ese sentido, los que damos clases en cursos de entrenadores y estamos cerca de la gente del deporte, pues tenemos una enorme responsabilidad de explicar cómo los profesionales del deporte pueden aplicar la psicología, pero también cómo pueden aprovecharse del profesional de la psicología del deporte, que es el psicólogo del deporte. Y esto también creo que es un gran reto que estamos avanzando, pero que bueno, que aún tenemos mucho camino con esto, ¿no? ¿Vale?
Siguiente reto. Esto tenemos también. Formación ajustada y adecuada. Bueno, yo recuerdo que hace años se decía que las técnicas básicas de psicología del deporte eran visualización y relajación, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo no creo que haya, habrá pocos psicólogos del deporte que piensen eso, tal cual, ¿no? Obviamente se pueden utilizar visualización y relajación, pero hay muchas más, ¿no? Como por ejemplo establecer objetivos, como controlar la activación de otra manera. Y al final la formación debería estar, sobre todo en la formación de base. Sabemos que en el Consejo General de la Psicología hay una acreditación de experto en psicología del deporte, que uno de los requisitos es tener una buena formación, aparte de la experiencia. Es tener una buena formación de base, pero que sí que te ayude a intervenir bien en psicología del deporte. No conocer teorías vacías de lo que sería la intervención, sino que entender una teoría y saber cómo se puede aplicar y cómo funciona. Una cosa importante en esto, que es que a veces, sobre todo, la gente que empieza quiere recetas para sentirse segura, como que está haciendo bien un trabajo. Es decir, mira, yo voy ahí, aplico este tipo de recetas y lo hago bien. O sea, a lo mejor no, hoy en día esto no funciona así, o no creo que deba de funcionar así, sino tú tienes una serie de, un abanico de estrategias que tendrás que ajustarte a lo que tienes delante. Y eso se debe dar desde la formación. Es decir, no dar solo recetas, las técnicas obviamente hay que conocerlas, pero la formación debería ir en que la gente entienda que hay que ajustarse a la persona que tienes delante y que bueno, que esto es como un ver un abanico de posibilidades, intentar meter el dedo en la llaga o aplicar aquello que funciona, ¿no? Sobre eso también creo que es importante lo que estáis haciendo aquí vosotros en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que es hacer una formación continua de gente que en principio por lo menos queremos tener los pies en el suelo. O sea, lo que decía Martens hace años de entre batas y chandas, ¿no? Lo que nos ponemos el chándal, aunque no físicamente, pero sí que nos gusta estar a pie de campo, nos gusta ver las competiciones, ¿no? Estar ahí, saber qué pasa, saber cómo interacciona el entrenador con los jugadores o saber ese deportista qué tipo de pensamientos tiene en la competición o qué tipo de rutinas utiliza, trabajadas o no, y no sé, el ver qué está pasando. Y eso también tiene que ver con esto, que la gente que estamos ahí vea cómo se está trabajando al pie de campo y la formación no solo es a nivel teórico, sino también en función de esto. De hecho, la revista que tenéis ahí en el Colegio de Madrid, la Psicología del Deporte, que dirige Alejo, yo creo que cada vez más tiene este aspecto práctico. En este sentido, el abogar por ejemplo, estudios de caso, como hemos comentado, es algo que ayuda mucho a la gente, ¿no? El saber qué hacen otros y cómo se ajustan, porque las técnicas están en los libros, pero cómo se trabaja es complicado. En el tema de formación, igual es más fácil el ofrecer ese aspecto más teórico, pero igual deberíamos de pensar también en ofrecer el aspecto práctico, pero de verdad, el plantear cómo se trabaja de verdad, el hacer que la gente piense, que vea, que no hacer cosas de cara a la galería, sino vamos a ver cómo podemos cambiar a las personas, ¿no? ¿Vale? A mí esto me encanta. A ver, yo creo que el otro día, cuando Guardiola jugó contra el Real Madrid, creo, había comentaristas que decían, es que el Guardiola entiende muy bien el juego, el fútbol, lo explica muy bien, es capaz de explicarlo. A ver, yo creo que tenemos el tremendo reto de entender qué pasa a nivel psicológico en esto, que es el deporte, ¿vale? Yo creo que eso es una clave, es nuestra gran habilidad, nuestro gran poder. El ver qué pasa. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy sentado viendo un partido, de lo que sea. Si trabajo con el deportista, obviamente tengo mucha más información. Y yo intento traducir lo que está pasando a nivel psicológico. Cuando estoy trabajando, cuando lo estoy viendo como espectador, pues intento pensar menos esto. En mi caso, yo lo que hago es traducir esto a variables psicológicas. Y esas variables tienen ciertos contenidos, ¿vale? Es la forma que le doy. Quizás había que definirlo mejor. Es una cosa que cada uno creo que debería construir. Perdón. En mi caso yo veo 7 variables psicológicas. Tiene que ver con la autoconfianza, la gestión del estrés, la motivación, atención-concentración, nivel de activación, cohesión de equipo y comunicación interpersonal.
¿vale? Podríamos hablar de las 7 variables, pero podéis tener. Y en cada una de esas variables hay cosas que están pasando, que puede manejarlas, ¿vale? Por ejemplo, para regular el nivel de activación, pues puedes hacer una respiración corta, o puedes hacer controlar el pensamiento, o puedes caminar más lento, o puedes hacer cosas, ¿vale? Y eso desde fuera lo podemos ver, si conoces al deportista, ¿vale? Si tú ves, por ejemplo, que un deportista, en un momento dado, en una situación donde el marcador está ajustado, lo que hace es cambiar su comportamiento, pues ves que está pasando algo en el deportista. Y eso, si tú lo conoces, lo traduces a cosas más concretas. Pues ya te digo, el tema de pensamiento, el nivel de activación elevado, el estrés aumentado y no lo sabe gestionar, o el enfoque motivacional está desajustado, ¿vale? Y eso es entender el juego. Eso no lo hace nadie, eso lo hacemos nosotros, o lo deberíamos hacer. Pero no es fácil entender el juego, ver un partido con toda la emoción que supone. Nosotros como psicólogos, lo que nosotros estamos jugando también, ¿no? Porque al final hay una parte personal, si estás dentro de un equipo de trabajo, y ver eso, ¿no? Intentar ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo ajustar? ¿Dónde puedo meter ese detalle para que esa variable psicológica que está ahí, que no la podemos controlar, cómo podemos hacer que la controle la mayor parte del tiempo? Yo creo que eso es un gran reto y que es algo que está por potenciar, ¿vale? Y el siguiente reto en este sentido sería ayudar a que el deportista entienda el juego. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con deportistas, trabajo muchísimo eso. Que sepa qué está pasando a nivel psicológico y cómo se funciona. Pues, ¿qué es la autoconfianza? ¿Qué diferencia entre autoconfianza y falsa autoconfianza, por ejemplo? Sobre todo el enfoque motivacional. Oye, que mira, he sido más rápido aquí, te ha pasado de vuelta. Mira, esa rutina, que lo que hace es que estés concentrado, has cambiado esta cosa, ¿no? Y eso hace que ya no estás focalizado en aquello que sabes que te ayuda, sino que se mete una cosa por ahí que igual nos desajusta, ¿no? Vale, estas cosas, que podríamos hablar mucho de esto, pero que es nuestro, que tiene que ver con la psicología, ¿vale? Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Y cuando tú a un entrenador le explicas estas cosas, dice, uy, esto es así. Hay entrenadores que a lo mejor aún no están preparados para esto, ¿no? Pero cuando el deportista, por ejemplo, te ayuda y tú le explicas, empieza a crecer a nivel psicológico, a entender el juego, a manejar más cosas. Y además es muy fácil hablar con él en ese sentido, porque mira, ¿has visto esto? ¿Ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Está? No sé qué. Y bueno, y entender psicológicamente el juego también tiene que ver con trabajar momentos que tienen que ver con el juego. Pero eso lo tienes que entender. Tienes que saber qué pasa y cómo ajustarlo. No con recetas a la carta, sino con manejar variables psicológicas y a partir de ahí aplicar estrategias que tengan que ver con eso. Y puede ser una palabra, ¿eh? Puede ser un pensamiento, puede ser otra cosa más compleja. Pues trabajar una relajación porque toca. No lo sé, pero sobre todo eso. Vale, aquí he puesto varios deportes. Yo creo que esto sí que es algo que es nuestro y que deberíamos trabajar. Vale. Otra cosa, a ver, ponemos aquí a Joaquín Valdés porque es el que está más presente, pero hay muchos más que están dentro del staff, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos también, pero estar dentro del staff de verdad. El profesional de la psicología, el del psicólogo del deporte, la psicóloga del deporte, que sea uno más de verdad. Que al final la opinión valga como cualquier otro. Obviamente es el entrenador el que manda. Bueno, en deporte individual no tanto, es el entrenador el que manda. A veces es más el deportista, pero bueno. Pero al final que tenga el peso que tiene que tener. Y si el psicólogo del deporte hace una intervención con el entrenador, la está haciendo por el bien del colectivo. O con el preparador físico, con quien sea. Con el adaptador, o con quien sea. Dándole ese sentido psicológico que es necesario. Yo creo que es otro gran reto. Que a veces estamos en los staff, pero parece que como estás un poco, vale, tú estate ahí, pero a mí no te metas mucho conmigo, ¿no? Igual deberíamos romper ese mito y trabajar para que esto sea así. Y eso también en parte es no sé si decir culpa nuestra tampoco, es un trabajo que tenemos que hacer. Que entiendan que no vamos a suplantar a nadie, sino que vamos a aportar algo que es la psicología como ciencia. A ver, al final se trata de nosotros también hacer nuestro trabajo bien, porque si lo hacemos bien nos van a valorar mucho más que si no lo hacemos. Hay que hacer un trabajo fino, saber qué decir, cómo confrontarte, qué decir al entrenador, qué no, qué callarte y qué, cómo aplicar. Bueno, y eso al final se gana, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me ha pasado nunca que hayan confiado 100% en mí. Te lo has tenido que ganar.
han confiado mucho en ti, pero no al 100%. Bueno, y eso es una cosa que bueno, que sí a nivel cada uno, a nivel personal tiene que hacer, pero a nivel colectivo igual también, ¿no? Hay eso, otra cosa que es importante en esto, que al final, si quieren un psicólogo del deporte, pues deberían saber qué perfil necesitan, ¿no? Para cada uno. Al final todos podemos ser mejores o peores, igual mejores en unos deportes o peores en otros, o hay diferencias individuales, ¿no? Pero que eligiendo bien a alguien que confíe realmente en nosotros como uno más del staff, pero uno que está ahí, no está apartado, no, uno más que puede tomar decisiones, ¿no? Otro gran reto. Vale, trabajar las condiciones. Para mí esto es básico. De hecho, escribí un artículo en la revista de Psicología del Deporte, el Poder de Madrid, que tiene que ver con 10 ideas potenciadas en el deporte. Yo, para mí, eso es fundamental. Tal y como pensamos, actuamos. Esto es muy cognitivo. Pero esto no se puede hacer de cualquier manera. No es mandar mensajes así como muy positivos que dicen por ahí, no. Es entender cómo funcionamos a nivel cognitivo. Y tenemos dos autores clásicos que nos han ayudado muchísimo, que es Beck y Ellis, que nos dicen dónde está el error de pensamiento, dónde están las distorsiones y las ideas irracionales. Y en función de eso, igual no hace falta que le expliquemos al deportista dónde está el error de pensamiento, o sí. Pero es buscar para que ese deportista, que tiene, es un padre y una madre, que tiene unas diferencias individuales seguramente enormes, tenga esas condiciones realistas que le ayuden a funcionar bien. Y eso no es fácil. Yo he hecho con deportistas a veces, desde deportistas que antes de cada competición, imaginaos un deporte de eliminación, ¿no? Hablo con ellos, porque está pactado y le va muy bien. Y realmente manejamos las condiciones, y otros que no se puede hacer. Pero tienes que buscar que tengas esos pensamientos en la cabeza, realistas. Digo, podéis leer artículos si queréis, pero va la línea esta que os decía. Que sabemos que le ayudan y que el deportista sabe que eso le ayuda. Y a veces buscas un poco, vas por otra vía, porque sabes que colocándolo en una buena rutina y metiendo anclajes en cada rutina o alguna cosa que le ayuda, sabe que está focalizada, ¿no? Bueno, hay mucho que decir. A mí me parece un tema apasionante, y yo creo que es que hay muy poca literatura sobre esto. Yo personalmente no entiendo cómo algo que es lo que marca todo nuestro funcionamiento, desde mi punto de vista, hay muy poco escrito. No sé, creo que tenemos un gran reto con esto, ¿vale? El otro. Vale, combinar bien la investigación y la intervención. Los que hacemos investigación, casi porque nos obligan, la intervención, pues sabemos un poco esto. Hace poco he hablado con un amigo portugués que me decía, yo escribo, publica bastante Q1, Q2, que sabemos lo que significa esto, me decía, yo escribo artículos para mí, porque no lo lee casi nadie. Vale, está, artículos que están muy bien, que la ciencia avanza, pero si queremos trabajar para la intervención, tenemos que buscar investigación que sirva para la intervención. Y por eso hablábamos antes de los estudios de caso. Yo creo que eso es un gran potencial enorme. Y sobre todo estudios que te ayuden a tener herramientas para la práctica, ¿no? No es lo mismo, desde luego, investigar que intervenir. A veces se puede conjugar, pero tú cuando investigas, lo que le estás pidiendo al deportista que te dé algo. Necesitas datos. Y cuando intervienes, es al revés. Tú le das al deportista para que haga cosas. Solo con eso ya cambia. Bueno, esto lo dejamos aquí, habría mucho que decir, pero y alguien que sea muy buen investigador igual es muy mal haciendo intervención, o al revés. Y eso hay que verlo. Y cada uno tenemos que ser coherentes sabiendo lo que hacemos. Si investigamos, investigamos, si intervenimos, intervenimos. Si podemos combinar los dos, pues que el deportista tenga muy claro lo que estamos haciendo. Y sobre todo eso, buscar la practicidad, ¿vale? Vuelvo a repetir lo de estudios de caso, que también tenemos un gran reto en este sentido, ¿no? Vale, lo que estábamos hablando, ¿no? Con Alejo antes lo hemos comentado. Prácticas y metodológicamente ajustadas. Eso. Lo he dicho antes. Por favor, estudios de caso. Hemos hablado, cuando hemos coordinado algún monográfico junto con Alejo, hemos tenido algún problema, entre comillas, que sí es un problema, realmente, porque gente muy práctica, que tiene mucha experiencia práctica, le cuesta muchísimo escribir. Y no es capaz de ajustarse metodológicamente. Sabe intervenir bien porque lo ha hecho, pero eso cómo lo plasma en el papel. ¿Cómo ayuda a otros a que puedan replicar o a transmitir ese conocimiento? También tenemos un gran reto ahí. ¿Cómo ajustar eso? Yo creo que
la revista que tenéis en el Conde de Madrid lo estáis intentando, pero hay trabajo que hacer en esto, ¿no? Vale. Trabajar el fondo y no solo la forma. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de no aplicar recetas. Al final, cada deportista es como es y ver lo que está pasando dentro. Yo a veces digo al deportista, voy a ver qué pasa por tu cabeza porque, macho, no puedo entrar. Y a ver qué pasa. Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con las condiciones. Es que es mágico cuando a un deportista le das aquello que sabes que le funciona y lo entiende y lo puedes mantener porque no es fácil. Es que sabes que va a rendir bien. Estructuras un poco lo que hace y va a rendir. Y el gran reto que tenemos es cuando vemos a un deportista no ver técnicas que podemos aplicar, sino ver qué necesidades realmente tiene ese deportista para buscar sacar de nuestra chistera aquellas herramientas que tenemos, estrategias, aquellas algo que a veces no es mucho, pero es algo que realmente le ayuda mucho. Es analizar todo y pum, tocas eso que funciona, ¿no? Y que, bueno, que a veces estás manejando una condición, estás reforzando algo que es positivo, le estás dando el apoyo que necesita. Estás esperando el momento, sabe que estás ahí y le dices, mira, hoy has estado muy bien haciendo esto, esto y esto. O te das cuenta que hay una cosa ahí que no chuta y dices, uff, voy a rascar a ver qué hay, ¿no? No a repetir estrategias, no, sino ver qué pasa, ¿no? Otro gran reto importante que tiene que ver con esto, vendernos. Tenemos un gran problema o una gran virtud, que es nuestro código deontológico, que para mí es una virtud que otros no respetan o no lo tienen, y que tiene que ver con que nosotros en principio debemos de respetar la confidencialidad del deportista. No podemos decir con quién trabajamos, ni de qué manera lo hacemos, ni entrar en detalles. Y eso es bueno porque permite que el deportista tenga una buena confidencialidad con nosotros, nos puede contar cosas que no nos contaría, pero no es tan bueno si queremos vendernos, porque a mí me ha pasado, como supongo que a muchos de vosotros, que me han preguntado tú con quién has trabajado. Y digo, mira, yo no puedo decirte con quién he trabajado. Yo puedo decir con qué equipos he trabajado, seguramente. Pero no con qué deportista he trabajado, si quiere lo puede decir el deportista, pero no yo. Vale. Eso es una gran ventaja en el sentido de eso, de que al final el deportista sabe que tú no vas a contar por ahí todo lo que hace y te puede contar intimidades. Bueno, trabajas todo esto, es que sabemos, ¿no? Pero es un problema. Y sobre eso tenemos que jugar. Creo que a nivel de asociación, de federación y de consejo, tenemos un gran reto también, que es difundir bien la psicología del deporte. Y en mi caso, por ejemplo, yo creo que al final, yo escribo en medios de comunicación, en mi entrevista en televisión, en radio, y eso es una gran oportunidad también, ¿no? De explicar qué hacemos, pero no con quién trabajamos. Eso, a mí, en mi experiencia personal, el deportista al principio no lo entendía, ¿no? Yo trabajé en el Valencia y deportistas que me llaman, oye, tú ya no estás en el Valencia, ¿no? No, entonces te puedo preguntar sobre el Valencia, ¿no? Digo, hombre, puedo hablar de lo que puedo hablar porque estoy fuera. Pero si estuviera dentro, obviamente no podría. Teníamos información, pero no podría. Y bueno, y hablas un poco de lo que tú ves desde fuera, dando a entender la sensación de que, a ver, son ideas, respetando todo, porque tú infieres, pero sin saber y a lo mejor te puedes equivocar, ¿no? Tenemos un gran reto ahí, el cómo vendernos, de qué manera, y eso tiene que ver con un poco la idea del principio, el que los demás profesionales del deporte nos conozcan, ¿no? Es esta. Realmente los profesionales del deporte, entrenadores, sobre todo dirigentes, ¿saben lo que puede hacer un psicólogo del deporte? A mí, yo realmente creo que no lo saben. No saben lo que puede hacer un buen psicólogo del deporte en general. Yo me lo he tenido que ganar. No, yo quiero un psicólogo, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Una charla? Que nosotros no hacemos charlas en intervención. Puedes hacer charla con otro motivo, pero si haces una intervención, haces una intervención, no es una charla. Aunque sí que se pueden hacer charlas, obviamente. No, entonces haces dos sesiones y ya está. Y bueno, si queremos hacer una buena intervención, igual tenemos que hacer algo más, ¿no? Igual no solo hacer sesiones como tal, sino hay que observar, estar ahí, si puede ser al lado de los jugadores, cerca del entrenador. Bueno, y eso no lo saben. Y el gran reto que tenemos también es la gente de CAFID, creo que llamáis ahí, de FACAFE o de INEF, toda la vida, sepan realmente qué hacen, qué hacemos, y que lo que realmente hacemos no lo puede hacer nadie. No lo saben hacer tampoco,
como yo tampoco puedo hacer una preparación física, que soy entrenador, pero yo ni voy a atrever a hacerla, porque no sé, más ajustarme. Pues también tenemos un gran reto en ese sentido, el enseñar eso. Los que damos clases en curso de entrenador, clases en FACAFE, ahí tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, eso ya quizás sea tenemos que hacer un debate grande para esto, pero bueno, por lo menos explicar qué hacemos. Claro, si tú das clase en curso de entrenador de fútbol, le explicas qué puede hacer el psicólogo del deporte, el entrenador desconecta. Pues tienes que jugar con todo esto. Vale. Yo sobre esto, si me habéis escuchado alguna vez, hace tiempo comenté unos principios fundamentales hablando sobre quién es el profesional mental del deporte, obviamente definiéndolo claramente, que somos nosotros, los psicólogos del deporte. Eso debería estar claro, pero algunos aún no lo tienen tan claro. Y que hemos hablado un poco de esto, ¿no? Intervenir no es investigar, lo hemos comentado. Son complementarios, se pueden a veces combinar, pero cuando yo intervengo doy al deportista, cuando investigo le pido al deportista. Y eso cambia mucho todo lo que significa. Es optimizar. Si podemos hacer menos, mejor, pero con el máximo efecto. Yo creo que debemos tener esa idea. No se puede hacer mucho, lo haces mejor. Haces mejor si lo haces mejor. Y a veces, eso la experiencia también te lo da, pero también el querer hacer eso. El tú estar observando y de repente decir, mira, vamos a trabajar esto. Una cosa sencilla. A veces yo, por ejemplo, en deportes de pádel, tenis, a veces trabajo mucho estructura de juego y eso a veces tiene que ver con las rutinas que tú puedes trabajar. Pues a veces tocando un poco eso, le das estructura, trabaja la autoconfianza y a partir de ahí puedes construir más, ¿no? Depende, ¿no? O ya te digo, mira y decirle, mira, me ha gustado mucho esto que has hecho. Estás reforzando algo, una conducta que puede tener mucha incidencia en el funcionamiento psicológico. Y por eso hay que saber, hay que observar, hay que entender el juego desde el punto de vista psicológico y hay que buscar adaptarte en esa intervención, ¿no? Adaptarte, lo que estábamos comentando. Adaptarse mucho, esto es como... Es apasionante, el buscar a ver de qué manera puede ayudar a este deportista de la mejor manera. Saber mucho en psicología del deporte, por eso una buena formación, por eso este tipo de cuestiones, por eso los congresos, y ahí al grano. Es decir, vamos a meter el dedo en la llaga. Y hay que saber esperar el momento a veces también, no se hace de repente. Y esto es importante porque a veces la gente del deporte no lo entiende. Mira, este no hace nada. Y digo, es que igual estoy haciendo mucho. Cuando llevas tiempo y saben que lo que haces tiene efecto, es eficiente, más que efecto, pues ya te dan cuenta, vale, David, tal, no sé qué. Entonces ya, pero de momento no tenemos que ganar esto. Y eso es otro reto que tenemos, ¿no? ¿Vale? Hablar del deporte, al final es hablar del lenguaje, somos uno más, somos el profesional mental del deporte, y para eso tenemos que ajustar nuestro lenguaje, obviamente con contenido psicológico, y sobre todo ser profesional. Profesional, tenemos un código deontológico que nos tiene que guiar. No es hacer las cosas porque sí, sino hacerlas con sentido y un criterio. ¿Vale? Y esto que me encanta es encontrar soluciones. Vamos a buscar soluciones en lugar de centrarnos en los problemas. Soluciones útiles desde la psicología. Fundamento psicológico. ¿Vale? Algunas ideas clave, como resumiendo, no es tanto lo que hacemos, que también, sino cómo lo hacemos. Es importante también el cómo hacemos ese trabajo. El trabajo psicológico es individualizado, no hay recetas, sino ajustando, como lo hemos visto. No todo lo que se ve es lo que mejor funciona. No por hacer más lo haces mejor, sino lo haces mejor si lo haces mejor. Esto está claro, que el profesional mental del deporte somos nosotros, y creo que debería estar muy claro para todos, hay que trabajar en esto. Optimización con fundamento psicológico, lo que hemos comentado, y se trata de trabajar bien con un criterio de profesionalidad. ¿Vale? Resumiendo ya y acabo, como ideas clave y retos sería... Para mí, fundamental es entender el juego a nivel psicológico. Eso nadie lo puede hacer como nosotros. La gente cree que lo entiende, pero no es verdad. Entender de verdad, ir investigando, viendo qué pasa, traducir eso a variables psicológicas. ¿Vale? Gran reto es ser uno más en el staff. Tener el peso que nos corresponde. No ser uno en la foto, ser el último de la foto. Yo creo que no. Está bien, pero tenemos que dar un paso más. Sino que cuando el entrenador tiene que tomar una decisión, que esté el psicólogo del deporte ahí. Yo creo que eso es fundamental. ¿Vale? Con peso. Con el peso que nos corresponde. Que en parte nos hemos ganado, pero en otra parte nos tenemos que ganar, ¿no? Lo de investigación y practicidad, eso lo hemos hablado, y creo que la revista del COB de Madrid esto
busca esa línea y no es fácil, ¿eh? Los que estamos investigando también, pero claro, a nivel metodológico nos exigen muchísimo, que te aleja un poco del chándal que decía Martens, ¿no? Hay que buscar conjugar eso, a ver cómo lo hacemos. Tema de formación, que hemos hablado, congresos de Barcelona el año que viene, por ejemplo, el encuentro hispanoluso, que sea un encuentro no igual, pero en la línea de las jornadas profesionales de psicología del deporte, que por ejemplo se hicieron en Madrid en noviembre pasado, en octubre. Bueno, buscar esas cosas para ir creciendo, ¿vale? La formación, por favor, que sea adecuada y sobre todo buscando que sea muy práctica para la gente que se forma. Vendernos bien, tenemos un gran reto, hay que saber cómo hacerlo y más con temas de redes sociales, igual vende mucho más alguien que vende motos que alguien que trabaja bien. Y el gran reto es seguir con todo esto siendo profesional, que creo que esto es un gran valor añadido para nosotros, ¿no? Y nada, eso es un poco lo que os quería comentar. Lo hemos clavado, Alejo, 40 minutos, que me ha dicho, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ha sido como un cronómetro, te damos un aplauso virtual. David, gracias por compartir esta temática, esta visión amplia, pero al mismo tiempo con puertas abiertas para seguir profundizando. Agradecer nuevamente tu presencia y vamos a dar, Manu, si te parece, turnos a preguntas. Yo, mientras que Manu va buscando las preguntas, que la gente asistente puede escribir a través del chat, voy a, David, lanzar unas reflexiones, no para que me las contestes. Si quieres contestar o comentar alguna, bienvenido sea. La otra vez estaba hablando con Enrique Cantón, que es el coordinador de la división, y hablábamos del término de psicología, ¿no? En el sentido, tú comentaste profesionales mentales, ¿no? O a veces se habla de salud mental. Yo dejo la pelota botando, insisto, no para contestar ahora, como reflexión en voz alta. Creo que tendríamos que empezar a hablar más de profesionales de la psicología, que se hacen en otros ámbitos, y salud psicológica, porque al final el término mental termina siendo un término paraguas que se mete en diferentes profesiones a querer ocupar espacios que no le corresponde. Yo sigo, ¿vale? Después, si quieres alguna o si quieres parar alguna en concreto. No, yo sí que te contesto rápido esta, que yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es que yo creo que lo que debemos hacer es incorporar el término mental al psicológico, que sea sinónimo. Y tenemos que buscar la manera de que sea así, porque si no, lo que dices tú, que hay gente con se coja el término mental y con eso hace otras cosas y nos suplanta la función, ¿no? Y bueno, un poco eso. Bien, otro punto, el tema de la formación que hablabas, existe una acreditación nacional de experto en psicología del deporte que pide uno de los requisitos, aparte de estar colegiado y demás, pues 400 horas, al menos 400 horas de formación especializada, que es importante esto, reconocidas por entidades, entidades reconocidas por el colegio, porque al final muchas veces hay muchos máster o cursos que no están reconocidos, que son estos online, 5.000 horas, no sabes ni los profesores y temario vario, y aparte se pide al menos 4 años de experiencia profesional certificada, para que la gente un poco tenga un referente. Igual dentro de la página del consejo hay un enlace en tema de acreditaciones que viene toda la información. Y después también pensaba en ese momento qué importante es también ofrecer a los técnicos deportivos formación ajustada a su puesto de trabajo, ¿no? Dentro de la psicología. Tienen que saber psicología, son los que nos contratan o con los que vamos a trabajar, y a veces hay cursos que tienen información, datos o contenido que va más allá de la función del propio técnico y creo que tiene que ser ajustada. Otro punto importante, lo que tú has dicho muy bien, entender el juego, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, detectar esos momentos psicológicos que hay, por ejemplo, en maratón, kilómetro 25, o en pádel, que tú también has trabajado mucho, pues situaciones de break a favor o ciertas situaciones que son ilusorias o hay que atender, y hay que entender la dinámica y que el deportista también lo pueda entender. Otro punto importante que comentaste tú, el psicólogo dentro del staff, creo que da mucho más fuerza y por eso pasa por el propio entrenador, que es con el que tenemos que trabajar para poder acceder. Todo el tema de creencias que comentaba, fundamental, empezar por la parte cognitiva, por esas creencias arraigadas, antes de meternos muchas veces a trabajar en la aplicación de ciertas técnicas, investigar e intervenir.
y lo que nos queda de hace muchos años, toda la parte de marketing, comunicación y ahora tema de redes sociales, siempre respetando, por supuesto, el código ontológico. Manu, ¿cómo vamos? Pues en principio no tenemos ninguna, pero yo sé que tengo una. que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es lo que has comentado antes, David, de cómo hacemos llegar el mensaje, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos diferencia la palabra vendernos, ¿no? Yo creo que ahí es, más que nada porque me lo han preguntado muchas veces la gente joven, ¿no? Que ¿cómo se hace eso? Yo creo que es un gran reto, es difícil. Yo te digo un poco lo que yo intento hacer, que no creo que sea lo mejor, ¿eh? Pero bueno, que no está mal, ¿eh? Porque, a ver, yo, por suerte, por desgracia, he trabajado en Valencia hace años y al final, por los medios de comunicación, el Valencia tiene mucho tirón en la zona donde estoy. Entonces, a mí me llaman para hablar mucho de Valencia. Y he trabajado en otros equipos, pero me llaman de eso. Y al principio yo recuerdo un escuadro de Valencia que me conocía, le di clase en curso de entrenador, me llamó un día para un programa de radio, estuve allí y él estaba también como preguntando. Y el comentarista, el periodista me decía, me preguntaba sobre cosas clínicas, el deporte, ¿y qué pasa? Y yo le dije, y, claro, el jugador este lo sabía, y hablamos otra cosa, ¿no? Porque le había dado yo clase en el curso de entrenador, y sabía cómo pensaba, cómo entender el juego a nivel psicológico, lo intentábamos, juego de fútbol, ¿no? Y entonces acabó, estuvimos allí, acabamos, y dice, uy, ¿esto es lo que puede hacer un psicólogo? Y un periodista de tremenda reputación en Valencia, que no lo sepa. Que tenemos un gran reto en ese sentido también, ¿no? Y a partir de ahí me empezaba a llamar de más cosas. Uy, ¿esto? Vamos a hablar nuestro psicólogo de cabecera, me dicen, ¿sabes? Pero podemos empezar por ahí. El explicar desde los medios de comunicación de forma fácil, ágil, cómo funciona el deporte a nivel psicológico. Y por ende, ¿qué podemos hacer los psicólogos? No, el psicólogo puede hacer esto. No, mira, el funcionamiento psicológico en el deporte es este. Esto es lo que está pasando a nivel psicológico. Y los que sabemos trabajar eso, eso es el mensaje que va después, somos los psicólogos del deporte. Entonces te preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer tal? Y bueno, yo si estuviera psicólogo, a lo mejor haría esto. ¿Sabes? Yo creo que es una forma de hacerlo. Y no es fácil, ¿eh? Yo te digo, a mí en mi caso me ha costado. Y a mí me llaman de la televisión autonómica, de Radio Marca Valencia, por ejemplo, mira, lo puedo decir porque además pasó una cosa muy rara porque me llamaron la radio oficial del Valencia Club de Fútbol sin yo estar en el Valencia y me llamaban en directo para hablar de temas candentes del Valencia. Tú imagínate lo que yo podía haber soltado en directo, ¿sabes? Y me han llamado varias veces hasta que, bueno, me dejan de llamar porque ya no me llaman a nadie, creo. ¿Sabes? Creo que podemos empezar por ahí. Otra cosa, pues en Instagram, todo esto que está ahí ahora, pues hay formas de también hablar de esto, pero con otro lenguaje, que no es fácil. Tenemos el problema de la confidencialidad, no podemos hablar de deportistas, pero bueno, a lo mejor hay deportistas que sí que quieren hablar con nosotros. Por ejemplo, en la web de la Asociación Valenciana de Psicología del Deporte, lo que hice desde hace años, ahora lo hago poco menos, es entrevistar a deportistas. O sea, y yo también tenía una web que era psicologiadelpadel.com, y también entrevistaba a jugadores de pádel. Y recuerdo que hubo una jugadora que ha sido muy buena, me decía, es que me haces preguntas muy difíciles. Y yo hacía preguntas de conceptos psicológicos. Y una jugadora con muchísima cabeza, ¿eh? No hace falta que diga el nombre, pero es una jugadora desde hace años, ¿eh? Que no trabajo con ella, le hice la entrevista hace años. Vale, y no eran preguntas difíciles, eran preguntas de contenido psicológico. Y yo me preguntaba, ¿a esta jugada tan buena, cómo es que eso no se la ha planteado? Nunca. Y a lo mejor tenemos que buscar esa manera, no lo sé. Difusión, pero no difusión de cualquier manera, porque al final se pierde todo. Es un gran bosque, donde los árboles no se ven. Sino atinar muy bien cómo lo hacemos, cómo lo decimos, y saber que bueno, esto es cuestión de hormiguitas y ir sembrando. Y al final, pues te llaman. ¿Te has escuchado? ¿No? Te llaman. O que alguien pide, mira, yo quiero un psicólogo como este que ha hablado ahí. Y bueno, es un avance. Aunque no es fácil. Y David, si me permites, también hacer psicoeducación con los periodistas, en el sentido que ellos mismos tienen que diferenciar lo que es un psicólogo deportivo, un psicólogo clínico, educativo, laboral, y otros perfiles que no son profesionales, como el tema del coach, ¿no? Que no mezclen, que no hagan como un símil o un paralelo o una posibilidad o una alternativa, ¿no?
Sí, Entonces, estoy de acuerdo, porque me ha pasado. Mira, el coach deportivo, bueno, se llama coach deportivo. Digo, hombre, no, yo soy psicólogo del deporte. Coach es otra cosa, ¿no? Y a veces, sí, ya te digo, alguna federación invirtió muchísimo en vender el tema del coach mental y eso nos ha perjudicado. Y estamos aún luchando contra estas cosas, ¿no? También figuras como Joaquín Valdés en la selección, por la visibilidad que ha tenido, nos ha ayudado. Pero también el trabajo que hacemos cada uno, creo yo. Que al final va sembrando todo esto. En medios de comunicación, pues habría que ver cómo lo hacemos. Habría que pensar. Yo tengo mi manera de hacerlo, que es os he comentado a rasgos generales, y que a mí me está funcionando. A nivel de representante de entidad, de asociación, de federación, porque a mí me llama mucho en medios de comunicación. Oh, mira, eso tal, me recuerdo que me decía uno, oye, ¿y esto? Esto que me cuentas tú es que lo explica muy bien. Digo, no, explico bien, ¿no? Te explico qué está pasando a nivel psicológico desde el juego. Variables psicológicas. No, es que hemos hablado con otros, lo que decías tú, Alejo, ¿no? Otro que no sé qué me decía de hacer no sé qué, no sé cuántos, y no, eso no lo entiendo. Mira, recientemente en Teledeporte salió una persona que no es psicólogo diciendo, por ejemplo, con la noticia esta de que un equipo, por no dar nombres, quería prohibir el acceso a los padres a terreno de juego, ¿no? Y esa persona, hablando como del aspecto mental o comportamental, decía que sí, que había que cerrar y entonces, claro, yo creo que para cada cosa, como se suele decir, zapatero a sus zapatos y Dios en el de todos, ¿no? Y creo que los medios tienen que ir seleccionando también, no solo nosotros transmitiendo y dando una visión o una radiografía psicológica de ciertas situaciones, por ejemplo, la de Vinicius en torno al racismo o la violencia en el fútbol, sino enseñarles a que ellos seleccionen a los profesionales la profesión adecuada para hablar, en este caso, de psicología. Profesionales de la psicología, hablemos de comportamientos, hablemos de psicología, ¿no? Entonces creo que Sí. eso todavía cuesta un poco. Vale, yo estoy de acuerdo, pero y también ahí tenemos un reto que es el saber atender bien a los medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, si nos llaman a cualquiera de nosotros y no cumplimos no nos ajustamos a sus expectativas, no nos vuelven a llamar. En cambio, si llaman a otro que te cuenta una milonga de un buen titular, pues igual sí. Y es un gran reto también para nosotros. Sí, yo te cuento la experiencia de Madrid, David, bueno, y para todos. Yo creo que el Departamento de Comunicación del Colegio de Madrid funciona muy bien y está fantástico, en este caso, que el colegio lo pueda canalizar, porque ellos se ponen en contacto, cuando el medio reclama para una noticia, se pone en contacto, en este caso, conmigo como coordinador. Entonces, a veces doy respuesta yo, a veces canalizo a otros compañeros, o el mismo Departamento de Comunicación busca canalizarlo a través de alguien para que esa noticia, digamos, quede, digamos, cubierta, ¿no? Y lo que tú Sí. dices, porque si no a título individual puede estar muy bien, pero claro, y si no cubres, ¿qué pasa? ¿Quién va o quién es el referente o la alternativa? Totalmente de acuerdo. Tengo tan buena respuesta y buena respuesta además. Y aprovechando vender mensajillos que nos interesan, psicólogo del deporte, no voy a decir, es que los psicólogos del deporte teníamos que estar, yo creo que eso no quiere el deportista ahora mismo, pero sí que podemos darle la vuelta, explicar qué pasa y decir, bueno, y eso es lo que les digo, si estuviera ahí como psicólogo del deporte, podía hacer esto. O esperar a que te haga la pregunta, porque a veces te la hacen, ¿eh? Si estuvieras psicólogo, ¿qué harías? Ya lo tienes, ¿sabes? O cuando te dicen, no, como coach mental, bueno, no es lo mismo coach mental que psicólogo del deporte. Yo soy psicólogo del deporte. Aunque también hago coaching, ¿vale? Pero es otra cosa. Y bueno. Mano, ¿hay alguien que se anima ahí o no? Seguimos Sí, nosotros. tenemos una. Os digo, muchas veces se hace difícil demostrar lo que hacemos por el secreto profesional. Habiendo trabajado en un club de fútbol muchos años, me pasaba como a los porteros. Se veían más los goles que todo lo que atajaba. Pero por cuidar el secreto profesional de los jugadores, pues me he informado. Y la pregunta es, ¿cómo se nos ocurre que se puede subsanar esto? Es una pregunta, bueno, una cuestión que la teníamos ahí muy presente desde hace tiempo, ¿no? Porque tú sabes que has hecho un buen trabajo, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo dices? Si tú estás trabajando eso, secreto profesional. A veces hay que buscar datos objetivos. No sea, es que, claro, no de resultado, sino de cosas que han hecho, de funcionamiento, más bien, si es posible. Aunque no es fácil. En el tema de porteros. Yo lo veo complicado. Yo con porteros específicamente nunca he trabajado, ¿vale? Pero lo veo difícil. Pero buscar sí, en mejoras de funcionamiento.
situaciones psicológicamente complicadas del juego que se ha mejorado. El tener, yo trabajo mucho en lo que es la estabilidad o la estructura, ¿vale? Tener una buena estructura de cosas que están pasando y tú entender que controlas lo que está pasando. Aumenta la percepción de control. Y para eso tienes que informar. Y también trabajar el previo. Es si tú trabajas con porteros y tienes un entrenador que te está diciendo, o un presidente, que quiere saber si está haciendo un buen trabajo o no, pues trabájalo antes. Es decir, mira, hay cosas que te voy a poder decir y hay cosas que no. Porque si te las digo, yo ya no puedo trabajar con ese jugador. Si el jugador piensa que soy un chivato hacia el entrenador, hacia el presidente, estoy muerto. No es fácil, pero al final, sobre eso diría que cuando realmente haces un buen trabajo, la gente lo sabe. Y si no lo sabes, lo sabrá. ¿Me explico? A mí me ha pasado con algún deportista de hacer, recuerdo una deportista, una gran temporada, a lo mejor de su vida, por lo que sea, decide que no, que trabaja conmigo, por lo que sea, y igual se dio cuenta después, cuando ya no trabajabas con ella, ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos de alguna manera. ¿Vale? Y a veces, no sé, hacer un buen trabajo, eso hace que funciones bien, pero a lo mejor, te digo, no se dan cuenta, pero tú has hecho un buen trabajo. Es lo mejor que podemos vender, ¿no? Igual no he contestado, pero es que yo creo que es difícil de contestar. Sí, yo complementaría a lo que comentas. Primero, si hablamos de visibilidad social, pues el mejor portavoz de tu trabajo puede ser el propio deportista, si en un momento dado quiere hacer algún tipo de comentario. Me acuerdo del Dibu Martínez en el Mundial de Fútbol, hablando de su psicólogo, inclusive que hablaba previo al partido y demás. Claro, ahí tenemos una limitación que nuestra propia profesión nos limita a dar visibilidad, ¿no? Desde el secreto profesional, mientras que otros perfiles o personajes no tienen esa limitación, con sus pros y sus contras, indudablemente, y que pueden darlo. Después, internamente, es otra cuestión importante. ¿Por qué? Porque hablaba hace poco con un compañero que me decía que el propio club le pedía datos sobre jugadores. Claro, hay una ley de protección de datos, por un lado, y está la propia confidencialidad, y si es un menor, aún más, que son temas legales a tener que resolver, y que, como tú decías, David, te pone una situación un poco incómoda, que hay que hacer psicoeducación, hay que explicarle a los dirigentes coordinadores esto de qué va, hasta dónde puede llegar uno o no, y ver exactamente qué información puedes compartir, datos genéricos, valoraciones globales, que no, digamos, no se focalice en una persona en concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema, claro, jugamos con un jugador menos, por decir una forma, en ese sentido, pero al mismo tiempo es nuestra grandeza, porque nos limita para unas cosas, pero nos fortalece, digamos, para otro, y además es lo que toca y lo que hay que hacer. O sea, que tenemos que movernos en esas aguas. Y además hay otra cosa que mira, es un tema que podemos haber comentado también. Hay gente que utiliza test psicológicos cuando no son psicólogos. Y imagínate, eso yo lo he visto, incluso me han pedido. Incluso yo sé de algún curso de entrenador que el que daba psicología, que era un psicólogo, les enseñaba a los entrenadores cómo pasar test de personalidad. Que no tiene nada que ver con el deporte. Eso, imagínate, es una gran barbaridad. No, además, fíjate que están las condiciones de la propia evaluación. Después podríamos decir, oye, ¿pasar un test es algo mecánico? Bueno, podríamos valorarlo. Después está el tema de la corrección, está el tema de la interpretación, claro. Y después la aplicabilidad de esos datos. Fíjate toda esa cadena que hay, simplificada por gente que es un poco temeraria. Después también, que si hace falta o no pasar el test, a lo mejor no hace falta o no es conveniente, que eso también lo decide el propio psicólogo. Porque a lo mejor te piden que hagas y bueno, yo tengo suficiente información con la observación o con el contacto que tengo con el deportista y tal, y yo no considero adecuado que sea adecuado pasar un test, ¿no? Ahí está la puerta abierta al tema de la investigación, ¿no? Que no es un requisito ser psicólogo para aplicar ciertas... Pero estás haciendo investigación, no estás haciendo intervención. Claro, pero yo iría inclusive, yo personalmente iría inclusive a eso, ¿no? Hasta la propia investigación, si en un momento dado se puede, digamos, acotar por todo lo que implica. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si es un test psicológico, en cualquier investigación que utilice test psicológicos, debería haber un psicólogo. Eso es. Un trabajo interdisciplinar, que cada uno esté en lo que le toca. Y hay gente que yo conozco grupos que no hay ningún psicólogo. ¿Que se puede hacer o no? Pues parece ser que sí, pero
que no debería ser, ¿no? Manu, ¿queda alguna o cerramos? Bueno, una compañera hace una acotación final, comenta que la valoración del equipo o del deportista podría ser un indicador que dé visibilidad al trabajo, tipo encuesta de valoración y anónima. Sí, pero eso es algo que dice el deportista. Y que también tiene que ver con la confidencialidad, porque en equipo de fútbol tú le dices, a ver, ¿qué os parece el trabajo que ha hecho el psicólogo? No sé, no es fácil, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, en estudios de caso, por ejemplo, una buena opción es hacer una evaluación, un cuestionario de valoración del trabajo realizado. Pero bueno, que está bien. Pero volvemos a lo mismo, son datos de deportistas que hay que ver hasta qué punto se pueden mostrar o no. ¿Al presidente o al entrenador? Bueno, ya para acabar, dos puntos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde vamos? No es una pregunta para ti, de verdad. ¿Y algún consejo o recomendación para los psicólogos y psicólogas jóvenes, recién llegados? Vale, yo el futuro lo veo, yo veo al psicólogo como uno más entre el staff. Y para eso lo tenemos que seguir ganando. El psicólogo que lee el juego a nivel psicológico. El juego es el deporte, lo que está pasando en entrenamientos, competición, y que sabe aplicar cosas útiles. Eso en las jornadas profesionales de octubre, creo que era, no, noviembre, yo hablé de que tenemos magia, ¿no? Poderes, superpoderes o algo así, ¿no? Y lo veo así, pero es que lo siento de verdad, pero no son superpoderes, es psicología. Y es entender qué pasa a nivel de juego y tener ese bagaje personal de estrategias psicológicas o de recursos o de lo que sea, que tú sabes qué hacer en cada momento y aplicas y trabajas conjuntamente con el cuerpo técnico. Una cosa que a lo mejor no he incidido mucho es que al final, mira, una cosa que quería decir, que también igual deberíamos trabajar o que la gente entienda que un deportista que tiene un psicólogo de toda la vida, un psicólogo, no es lo mismo que un psicólogo que cambia cada 2x3. ¿Sabes? Porque puedes trabajar mucho mejor. Igual también teníamos que dar valor a eso, ¿sabes? Que a mí me ha pasado con algún deportista que tiene de siempre y es que al final es que es fantástico, ¿no? Cuando empiezas con alguien nuevo, pues tienes que ganar a través de la relación, no sé qué, bueno, historias. Y eso, yo el futuro lo veo por ahí. Consejos para jóvenes, que a mí me encanta. Yo tengo una formación de entrenador, he sido entrenador cuando empezaba, soy jugador. Yo me siento un entrenador mental, entonces yo cuando veo eso digo, a ver de qué manera puedo entrenar aspectos psicológicos a través del juego desde mi rol profesional, es importante, y lo que les diría a los jóvenes es que intenten entender qué está pasando a nivel psicológico en el juego y que a partir de ahí piensen qué soluciones pueden darle, haciendo lo menos posible pero con el máximo efecto. Claro, si tú haces poca cosa te dirán, este hace poco, ya, pero es que tiene mucho efecto. Lo que decíamos de saber venderse también, ¿no? También al que te contrata, justificar tu trabajo, y hay que jugar con eso. Hay gente que te va a dar manga ancha hasta que acabes un ciclo o vas con un cuerpo técnico que te permite estar ahí hasta que el cuerpo técnico esté, y hay otros que te lo tienes que ganar. Pues hay que ver cómo te lo ganas, cómo lo haces. No es fácil. Muy bien, David. Bueno, David, darte nuevamente las gracias, te damos nuevamente un aplauso a vosotros también. Virtual, o así como hacían algunos. Agradecerte por estar en nuestro ciclo, que llevamos ya una segunda temporada, ¿no, Manu? Estamos, sí, con larga trayectoria, con varias compañeros y compañeros por delante en los próximos meses que van a compartir con nosotros. Y nada, mandarte un fuerte abrazo. Seguimos en la batalla, como se suele decir. Sí. Seguimos esperando trabajos tuyos en la revista nuestra. Ahora que somos de Scopus, que hemos pasado en Scopus, es más atractivo para la parte académica y demás. Y bueno, esperamos verte en próximas actividades que hagamos desde el colegio o en el congreso en Barcelona. Y te digo, y el encuentro hispano-luso, el ibérico, este plus, el ibérico plus, porque en Mallorca y Canarias. En febrero habías dicho, ¿no? Si no pasa nada, sí, eso lo estamos trabajando. Bueno, fantástico. Manu, gracias. Bueno, pues, cerrar recordando que el jueves 29 de junio, a la misma hora a las 7, tenemos otra conferencia muy interesante sobre psicología y piragüismo. María del Mar Aracil Cayuela, psicóloga deportiva y especialista en deportes náuticos. Así que muchas gracias, David.
Muy bien, gracias a vosotros. Además, viene bien porque, ¿no? Piragüismo, verano, la que un poco está más cayendo fresco, ahora, ¿no? Aquí está cayendo una buena hora, ¿eh? Sí, ¿no? Un poco de agua, ¿no? Aquí también. Fantástico. Venga, gracias. Bueno, fuerte abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.